Tizayuca, más o menos 2 horas al norte de la Ciudad de México. Aquí, José Aquino López, su esposa Concha y sus 8 hijos hallaban un cobijo. Los últimos 2 años han vivido en esta choza construida de herrumbroso acero que un amigo les había prestado. Una habitación para José, Concha y los hijos. No hay agua corriente, electricidad y no hay un baño aparte. Pues nosotros vivimos como cualquier persona normal. Ya en la noche pues prácticamente llega mi esposo de trabajar. Bajamos los colchones, dos colchones ponemos así y el otro de este lado. Los niños duermen en un colchón, las niñas en otro y mi esposo y yo en uno. Hace 2 años, la familia se mudó de la Ciudad de México a Tizayuca. No eran capaces de pagar el alquiler de $100 por su choza revestida de cartón. Porque yo prácticamente, pues, con lo que gano, no puedo hacer la solvencia necesaria para poder construirles a mis hijos un patrimonio mejor, una vivienda digna donde ellos puedan vivir. Les parece un milagro a José y a Concha que ahora pueden construir su propia casa. Su destino les dirigió a Échale a tu casa, una organización dedicándose a la construcción de viviendas sociales. Yo vi cómo empezaron todo la elaboración. De hecho, la máquina la trajeron aquí y nosotros empezamos a ver la elaboración de del blog. Y prácticamente, pues, estoy emocionada porque, digo, me han estado ayudando. Desde la sede principal en la Ciudad de México, Échale a tu casa crea la estructura para construir casas para los pobres. Esto incluye arquitectos especializados en viviendas sociales, la financiación y el apoyo de la construcción real. Francesco Piacesi fundó Échale por las experiencias que ganó como propietario de una empresa de construcción. Nosotros hemos estado toda la vida en la industria de la construcción y paradójicamente la gente que construye las casas no tiene una vivienda digna. Viven en una casa de lámina de cartón en condiciones muy, muy precarias. Échale a tu casa. Ayuda a establecer comités urbanos para que las familias mismas puedan construir las casas dentro de estas comunidades. Haciendo parte de la misión de ayudar a crear un mundo mejor, SAP colabora con Échale a tu casa, la empresa de software. Junto con el partner local Avantis, ha donado el software SAP Business One, que ayuda a organizar de manera más efectiva el material de construcción y las capacitaciones. Échale a tu casa jamás pensó que podía tener un software de SAP. Pensábamos que era para las grandes empresas. Nos acercamos a SAP y nos dimos cuenta que era muy utilizable y más para una empresa social. El nexo que tenemos es, ellos nos proveyeron del software y el software ahorita funciona para poder brindar vivienda digna a todos los mexicanos. Con un número estimado de 6 millones de familias que no se pueden permitir una casa decente en México, muchas administraciones locales piden ayuda a Échale a tu casa, como en Tizayuca. Échale pone a disposición una máquina que hace ladrillos para las paredes de cemento y terreno arenoso. Así personas como José y Concha pueden producir el material para su casa ellos mismos y ganan dinero por su esfuerzo. Para poder hacer este trabajo se requiere de un gran esfuerzo, de muchas manos, pero sobre todo de muchas ganas de echarle los kilos, pues, para poder salir adelante y hacer todo este trabajo. Es algo muy, muy fundamental en esto. Tanto mi familia, mi esposa, mis hijos y yo hemos colaborado en todo este tipo de proceso. Hoy es un día especial para la familia Aquino López. Después de 2 meses de construcción, Francesco finalmente puede mostrar la nueva casa a ellos. Políticos locales han donado muebles. A doña Concha le resulta difícil expresar sus emociones. Yo me siento muy contenta al entrar a mi casa porque, pues, veo la felicidad, el reflejo en los ojos de mis hijos. Que, pues, a lo mejor yo pensé que nunca iba a tener todo esto. Y ahora que lo tengo, estoy muy emocionada. El modelo de Échale a tu casa es sostenible porque ayuda a recibir una casa, dignidad y un oficio rentable. El ánimo
la autoestima y la forma de ver la vida es completamente distinta para todos, principalmente para los niños, que se dan cuenta que ellos son la solución a sus problemas. Ellos pueden salir adelante por sus propios medios y no tienen que esperar que alguien venga a salvarlos o que Kukulcán venga con una solución mágica. Ellos son el proceso. Para nosotros, SAP, Échale y la comunidad integran una solución que puede ser aplicada a nivel mundial. Échale a tu casa ya ha construido más de 30,000 casas en México. Ahora la organización ha extendido su modelo de trabajo a Guatemala, Chile y otros países de América Latina.